Cuba Información. El presidente, en uso de sus facultades, el de Estados Unidos, anunció cuatro cosas. Cuatro cosas. Una, facilitó los viajes de los norteamericanos a Cuba, de las 12 categorías, de las 12 únicas categorías norteamericanos que pueden viajar a Cuba, y del envío de remesas vinculado a estos viajes. Dos, anunció la posibilidad de que hubiera algunas operaciones comerciales limitadas al área de las telecomunicaciones y vinculadas con los trabajadores por cuenta propia en Cuba. Tres, permitió la posibilidad de realizar operaciones bancarias vinculadas a los viajes a Cuba. Y cuatro, desde luego, el propio anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas. Eso fue lo que hizo el presidente Obama el 17 de diciembre. Es bueno, es en la dirección correcta, pero es muy, muy poco. Es un paso muy limitado, pero en la dirección correcta. Después de eso, aunque no por eso, pero después de eso, cada país ha presentado su agenda. O sea, en ese proceso hacia la normalización que hemos considerado largo, difícil y complejo, ha presentado su agenda. ¿Cuál es la agenda de Cuba? Es muy sencilla. Es muy sencilla porque son derechos soberanos lo que estamos exigiendo nosotros. No estamos pidiendo que nos traigan la luna. Cuba está exigiendo que se eliminen, y son siete cosas, fíjense, que se elimine el sistema de sanciones más abarcador que se ha aplicado a un país en el tiempo, que es el bloqueo. Cuba está exigiendo ejercer su soberanía sobre todo el territorio nacional. ¿Qué eso quiere decir? Que los 117 kilómetros cuadrados que ocupa Estados Unidos ilegalmente en Guantánamo tienen que ser de los cubanos, como lo es, y que injustamente o ilegalmente ellos ocupan. 117 kilómetros cuadrados, por eso somos capaces nosotros de decir que no se ha normalizado la relación. 49 kilómetros de ellos son de tierra. Cuba dice que para tener una relación normal tienen que cesar los programas con presupuesto norteamericano para, como ellos llaman, cambio de régimen, y nosotros decimos derrocar a la revolución o a un gobierno legítimamente instaurado. Que esto incluye, y sería el cuarto, eliminar las transmisiones ilegales, según las normas de la Organización Internacional de Telecomunicaciones, de la radio y televisión contra Cuba, que no solo son las financiadas por el gobierno federal, sino son otras que se reciben subsidios de estaciones asentadas en la Florida. Cuba también incorpora en su agenda compensarnos por los daños económicos y humanos que nos han causado durante todos estos años de bloqueos y sanciones, atentados terroristas incluidos. Y Cuba también incluye algo que yo creo que es muy importante, que es uno de los temas que está presente en esta negociación de ya más de 6 meses para el restablecimiento de relaciones diplomáticas, que es algo que no deberíamos ni exigir, porque es lo que responde a las convenciones diplomáticas de relaciones consulares, a la Convención de Viena de Relaciones Consulares y Diplomáticas, que es sencillamente que los diplomáticos, como yo, nos comportemos aceptando el orden interno establecido, sin intrometernos en los asuntos del país donde estamos acreditados, y eso parece algo muy difícil de cumplir por los diplomáticos norteamericanos. Igualmente, Cuba incluye en su agenda, y es el séptimo, eliminarnos de todas las listas unilaterales de certificación en las que Cuba ha sido incluida también injustamente, una de las cuales ya tarde, pero justamente fuimos eliminados, como ustedes conocen, la lista de estados patrocinadores, nada más y nada menos que del terrorismo internacional. Como ha dicho nuestro presidente, nosotros ponemos los muertos y después nos consideran terroristas. Pero esa no es la única. Hay otras listas como trata y contrabando de personas, persecución religiosa, aunque esta, desde luego, es la más significativa, yo creo que la más injusta. Esa es la agenda de Cuba. Últimamente incorporamos también un elemento que tiene más que ver con el contexto de la normalización. Y voy a citarlo textualmente, como declaró nuestro canciller, porque tiene muchas lecturas, aunque es muy pequeño. Que haya un contexto regional apropiado con una atmósfera de armonía y avenencias y avances en las relaciones de Estados Unidos con todos y cada uno de los países de América Latina y el Caribe. Y lo voy a dejar ahí.
Por parte de Estados Unidos, la agenda también ha sido claramente vista. En primer lugar, el tema que ellos consideran derechos humanos, que de luego tiene una connotación de la diferencia que existe entre Cuba y Estados Unidos. Un segundo, que tiene que ver con las compensaciones a propiedades que fueron nacionalizadas justamente por Cuba a principios de los 60. Por cierto, esas nacionalizaciones, que ellos llaman confiscaciones, fueron certificadas por la Corte Suprema de Estados Unidos como legítimas y que Cuba tenía el deber de compensar, a lo cual nosotros reconocemos, pero no hemos logrado un acuerdo con Estados Unidos, como sí lo hemos logrado con otros países como Suiza y España, etcétera, de compensación por propiedades legítimamente nacionalizadas, como ha dicho el propio sistema legal norteamericano. 5.911 propiedades fueron las certificadas, aunque después la ley Helms-Burton en el año 96 ha inventado una cosa en el derecho que no existía, que es que tendríamos nosotros que compensar a los nacionales cubanos, que no eran ciudadanos norteamericanos en el momento que fueron nacionalizadas sus propiedades, lo cual es una aberración jurídica y solo puede pasar en un país como es en Estados Unidos. Otro tema que Estados Unidos le ha dado mucha importancia y también es, bueno, no quiero usar esa palabra, pero la voy a usar y voy a evitar mi prudencia, un poco hipócrita, que es el libre movimiento o actuación de sus diplomáticos en La Habana y el acceso de Cuba a la embajada norteamericana, a la futura embajada norteamericana, hoy sección de intereses, así como otros temas de funcionamiento propio de esa embajada. Y digo hipócrita porque la limitación de movimiento de nuestros diplomáticos la inventó Estados Unidos. O sea, no fuimos nosotros. Creo que temen mucho más que un diplomático cubano diga la verdad en Estados Unidos a que un norteamericano la diga en Cuba, porque lamentablemente los cubanos conocemos mucho de Estados Unidos. Le digo lamentable por un lado, ¿no? Pero muy, muy bueno para otro, a partir de la nueva relación que estamos enfrentando. Estas serían más o menos las cuestiones de la agenda de ambos países que se ha presentado y sobre lo que se ha venido hablando. La relación de... Aquí hay un tema que es la... Parecía que el proceso iba a tener dos etapas. O sea, parecía que un punto iba a ser el restablecimiento de relaciones y otro la apertura de embajadas, que se pueden separar perfectamente. Hoy parece que esos procesos se han acercado mucho. Digo parecía porque la relación diplomática al final termina en una nota diplomática. O sea, que es el instrumento diplomático en que se oficializa, más allá de un tratado o un convenio, una relación. Digamos, las sanciones de interés entre Cuba y Estados Unidos se establecieron mediante una nota diplomática que dice, curiosamente, ambas secciones de intereses pueden cumplir todas las funciones consulares y diplomáticas rutinarias. Todas las funciones diplomáticas y consulares rutinarias. Pareciera que son las que hace una embajada. Todas las funciones. No dice que puede interferir en los asuntos internos de otro Estado, que es donde puede haber violaciones de ese acuerdo tácito cuando en 1977 se abrieron las sesiones de interés. Ahora, esa nota diplomática deberá decir un poquito más. Deben cumplirse las convenciones diplomáticas. Parecería obvio que no habría que ponerlo, pero bueno, parece que no lo es. Las convenciones de relaciones diplomáticas y consulares y los principios del derecho internacional recogidos en la Carta de Naciones Unidas. Eso debe aparecer en la nota que dé lugar al restablecimiento de relaciones diplomáticas. Y la apertura de embajadas, que parece otro proceso, hoy se han unido a partir del tiempo de negociación que ha llevado finalmente concretar esta decisión de ambos presidentes. Nosotros hemos dicho que los pasos, las decisiones tomadas por el presidente Obama y su instrumentación han sido en la dirección correcta, pero limitados, porque sabemos, conocemos las posibilidades que tiene un presidente de Estados Unidos para hacer un poco más. Desde el año 1996, entre el año 1962 y el 1996, un presidente de Estados Unidos podía eliminar el bloqueo. En el año 96, un presidente norteamericano, William Jefferson Clinton, renunció a esa prerrogativa. La llamada ley Helms-Burton, que prácticamente estaba derrotada, el presidente acudió a ella como un instrumento ante una situación crítica en la relación entre Cuba y Estados Unidos.
y en la práctica se despojó de facultades. Hoy el presidente no puede decretar el fin del bloqueo. Limitó sus capacidades y facultades. Solo no puede actuar en cuatro temas. O sea, el presidente tiene muchas otras facultades en la relación con Cuba, pero hay cuatro temas en específico que el presidente lo ha ido perdiendo a partir del año 96. Perdón, en el año 92, con la ley Torricelli, que también tenía un carácter extraterritorial, se limitaron algunas de las funciones del presidente en relación con Cuba. Una, la primera de esas cuatro. Un presidente de Estados Unidos, paradójicamente, no puede autorizar que subsidiarias de empresas norteamericanas comercien con Cuba. O sea, un presidente hoy puede otorgar una licencia a una empresa de Miami para que tenga relaciones con Cuba, pero no puede autorizar que a la subsidiaria de esa empresa, radicada en España, tenga relaciones con Cuba. Esto sucede por otra aberración jurídica del Congreso de Estados Unidos, que limitó a un presidente a hacer lo mismo, y lo hizo en el año 1992 en la llamada ley Torricelli. Una segunda limitación que tiene el presidente de Estados Unidos es la posibilidad de que empresas norteamericanas realicen transacciones, operaciones comerciales, de inversión, etcétera, en propiedades, como mencioné antes, nacionalizadas por el gobierno cubano. Ellos le llaman propiedades confiscadas. Es el término que usa la ley de 1998, confiscadas. O sea, si se autorizara una operación comercial con Cuba, un presidente norteamericano no tiene la prerrogativa para permitir que una de sus empresas o compañías haga una transacción con una empresa en esa lista de propiedades nacionalizadas. Una tercera, y yo creo que es muy grave, es que un presidente de Estados Unidos está impedido de autorizar los viajes con fines turísticos a Cuba. Por eso el presidente llega hasta 12 categorías de viajeros. Esto, yo a veces, cuando a mí me hablan de la democracia la democracia, el poder del pueblo, y fuimos electos, y fue no sé qué. Yo, la cantidad de prohibiciones que yo veo en la democracia es, nosotros no somos capaces de hacer esas prohibiciones. El presidente de Estados Unidos, en el año 2000, había un movimiento anti-sanciones en Estados Unidos. Los empresarios norteamericanos estaban muy preocupados porque estaban perdiendo terreno en mercados. Y Cuba era el caso lindo, porque es la aberración más grande de las sanciones económicas. Y se promueve un movimiento, una ley que se llamó Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales y Ampliación de las Exportaciones, en el año 2000. Y yo eso lo viví mucho porque yo estaba trabajando en Estados Unidos en ese momento. Que impedía aplicar sanciones a países donde se incluyeran las medicinas y los alimentos. Eso tuvo un efecto aplastante en el Congreso, un momento de crisis económica, y avanzó mucho, y cuando ya eso se va a aprobar, también incluye el tema viajes. Y nuestros queridos amigos de la Florida, un grupo secuestrador de política, que tienen un single issue constituency, nada más tienen un tema, la obsesión cubana, que tienen cuatro o cinco primos nuestros ahí, ellos lograron incluir lo que se llamó en su momento el compromiso Nethercutt, que era el apellido de un congresista, que limitaba las posibilidades del presidente a las 12 categorías que en ese momento funcionaban con viajes a Cuba bajo licencia, que había introducido Clinton. 12 categorías. Y eso a última hora, se logra aprobar aquel gran paquete para eliminar las sanciones de medicina y alimentos si ese compromiso Nethercutt aparecía en la ley. Y nuevamente, un presidente, el mismo presidente, William Jefferson Clinton, se pone la soga al cuello y limita las capacidades del Ejecutivo norteamericano con relación a Cuba. O sea, hoy Obama no puede autorizar turismo a Cuba, y los que dicen que hay turismo a Cuba lo desmiente la propia ley norteamericana. El cuarto y último gran elemento que el presidente norteamericano no puede hacer, y es también muy paradójico, y está vinculado justamente con esta propia ley de reforma de las sanciones comerciales y ampliación de las exportaciones del año 2000, es que no se puede autorizar pagar a crédito por parte de Cuba las importaciones de Estados Unidos. Eso es, seguramente ustedes conocen un empresario, no quiero decir que lo sea porque me imagino que no estarían aquí muchos empresarios escuchándome, pero conocen, no hacer comercio sin crédito, eso en el mundo no funciona, eso es nada más con nosotros, los rebeldes tenemos que pagar al contado y en efectivo. El presidente de Estados Unidos no puede permitir
que Cuba pague a un año vista lo que importa de ese país. No, no, hay que pagar en efectivo y por adelantado. Y así todos le compramos hasta 800 millones en alguna ocasión y 400 millones en arroz y productos agrícolas. Y lo pagamos. O sea, eso está limitado por la ley del Congreso. Solo el Congreso puede modificar eso y permitir el comercio como es el comercio. O sea, además casi lo han inventado ellos. Miren el invento que han hecho para limitarlo. Ahora, dicho eso, el presidente puede hacer otras 17 cosas. Y el número aquí no es 17, se las voy a mencionar brevemente. 17 cosas que desmontarían en gran medida el sistema de sanciones. La primera es establecer relaciones diplomáticas, ya lo estamos viviendo. La segunda, sacar a Cuba de la lista de estados terroristas y otras listas negras, esas donde nos pone a nosotros que somos brillantes para estar en listas negras. La tercera, permitir los servicios de ferry a Cuba. También otorgó las primeras 5 licencias, que por cierto la prensa ha manejado solo el tema ferry. Pero no quiero hablar más de la prensa, sé que por aquí está F y un político no se faja con los periodistas. Pero no se han leído la licencia, yo creo. La licencia dice también que permite servicios de cruceros, vessels, o sea, cualquier barco, dentro de Cuba y hacia Cuba. O sea, no solo es ferry, que por cierto, ferry sería lo que menos se utilizaría, porque pueden viajar muy poca gente y un ferry no puede ir lleno de fantasmas. O sea, si pueden viajar 12 categorías de viajeros, lo que menos se va a usar yo creo que es un ferry, lamentablemente. Tal vez lo que más se use sea una embarcación para que viaje a Cuba, no sé, a llevar algo, pero puede hacerlo. Esa licencia ya el presidente la otorgó en algunos casos. El presidente de Estados Unidos puede permitir lo que hace cualquiera, que es que un deportista, un artista vaya a Estados Unidos y reciba remuneración por su actuación. Hoy no pueden. Hoy un deportista cubano gana un premio en Estados Unidos y el dinero lo congelan. Lo meten en un banco ahí para cuando el hombre se vaya del país pueda recuperarlo, obtener su dinero legítimamente ganado. De hecho, después de estos cambios, las grandes ligas norteamericanas de béisbol hicieron una comunicación que decía para a los equipos de las grandes ligas, para que un pelotero cubano juegue aquí pelota, sea contratado por ustedes. Ya no necesita una licencia específica como antes. Ahora es peor. Ahora le dicen, tiene que abandonar su país. Así lo dice, tiene que abandonar su país. No puede vivir en Cuba y jugar pelota aquí. Después la campaña de los peloteros se van. No es que lo obligan. Eso también lo puede autorizar un presidente mediante una licencia de la noche a la mañana. El presidente puede eliminar el límite del valor de los productos que adquiere un viajero norteamericano a Cuba. Esos pocos viajeros. Fíjense, en Estados Unidos, ¿cuántos son? 300, 310 millones de habitantes. Hicieron una encuesta, el 30% quiere viajar a Cuba. Pero son 70 millones de personas. Nos vamos a tener que anexar Haití, algo, no sé, 70 millones de personas. Bueno, pero no pueden. Si nada más pueden hacerlo 12 categorías con 500 restricciones. Una de ellas es esta virtud de la democracia representativa norteamericana. Usted puede ir a Cuba, pero usted puede comprar solo hasta $500. Y de eso no se le ocurra pasarse de $100 en tabaco. Es como, vaya, a nosotros nos hablan de libreta de racionamiento, libreta de distribución de productos. Entonces, el viajero norteamericano a Cuba tiene una libreta de racionamiento. $100 en tabaco. Y la caja de tabaco cubana más cara vale más de $100. O sea, en la práctica le dicen que no puede. Ya nosotros haremos un tabaco Obama, algo de eso, que cueste $99. Pero imagínense esta prohibición, esta tontería. $100 en tabaco. Yo, pero ¿son democracia o qué son? Bueno, no, ahí hay millones de provisiones, si no, no se sostiene un sistema como ese, la verdad. El presidente de Estados Unidos puede autorizar que aviones cubanos vuelen a Estados Unidos. Nosotros no podemos, los aviones cubanos tienen que hacer un invento para no pasar por el territorio norteamericano. No puede volar un avión cubano a Estados Unidos. Puede permitir que Cuba importe, esto realmente es, que Cuba importe, este pomo que seguramente tiene la tapa a lo mejor hecha en Estados Unidos, porque casi todo ahora está vinculado con Estados Unidos, fusiones, merger, lo que sea, compañía. Cuba no puede comprar nada que tenga un 10% de componente norteamericano. Imagínense eso. O sea, donde quiera, vaya, eso es venir a España y compramos esto, Cuba, información. Si usted tiene un 10% de producto norteamericano, Cuba no lo va a comprar. 10%. Es una barbaridad. Y al mismo tiempo, Estados Unidos no puede comprar nada que tenga 10% de productos cubanos. Yo no sé a qué huele el níquel. No domino la catadura del níquel, pero si algo huele 10% a níquel cubano, Estados Unidos no lo puede comprar.
Eso el presidente de Estados Unidos lo puede eliminar mediante una licencia mañana. Y se acabó una restricción que es fundamental al comercio exterior cubano. Autorizar las exportaciones de productos de Cuba a Estados Unidos, también lo puede hacer, sin el Congreso, sin nadie, él solito. Mañana mismo sería un gesto de buena voluntad, incluido más de las 100 vacunas que Cuba produce, como la Lebepro, que evita la amputación del pie diabético en un 85% de los casos en que se ha aplicado. Permitir la exportación de servicios cubanos a Estados Unidos también. Autorizar a ciudadanos norteamericanos a recibir tratamiento médico en Cuba. No está entre las 12 categorías de viajeros. Puede viajar una persona a ver una iglesia, pero no puede ir a tratarse de una enfermedad del pie diabético. Vaya, ni humanitario es el sistema. Permitirle exportaciones, como dije, de medicina. Autorizar la comercialización de productos de la biotecnología cubana en Estados Unidos. Autorizar el dólar en el uso de las transacciones cubanas. Un funcionario cubano se le ocurre poner por ahí República de Cuba $100 y nos los confiscan. Así tan sencillo. Tan sencillo. Eso el presidente lo puede autorizar. Puede permitir que entidades cubanas hagan transacciones mediante bancos norteamericanos, que tampoco está permitido. Y puede también darle indicaciones a sus funcionarios en entidades financieras internacionales y evitar que se bloqueen relaciones y créditos a Cuba. Eso también está dentro de su margen de acción. No tendría que modificar el Congreso ninguna indicación. Ahora, ¿Qué puede pasar? ¿Cómo nosotros vemos el nuevo escenario? O sea, aquí hay, como le dije, un momento que, como dijo nuestro canciller, y en esa misma variable de tiempo, como vamos a ver yo, ¿cuándo se van a restablecer las relaciones diplomáticas? Él dijo, pronto, tan pronto como sea posible. Eso estaba bonita la frase. Tan pronto como sea posible. El restablecimiento de relaciones es un acto formal, pero ya le digo, no solo es simbólico, tiene un gran contenido para la relación bilateral. Pero la relación diplomática, per se, como la tenemos nosotros con 189 países, no es el componente fundamental del intercambio de la relación entre dos países. O sea, la relación diplomática formal, y le puedo asegurar que yo, que atiendo el Principado de Andorra y que tiene relaciones diplomáticas con Cuba, hay unas relaciones buenas, pero el contenido de ella es pequeño. O sea, quiero decir que la ropa es la relación diplomática, pero lo que va debajo de la ropa es mucho más que eso. Entonces, aquí ha pasado algo que en el proceso de negociación para el restablecimiento de relaciones se ha ido avanzando en diálogos paralelos que le dan contenido a esa relación, aún sin existir la formalidad de la relación. Y es lo normal entre países vecinos. Imagínense ustedes que, no sé, que España no puede hablar con Portugal de temas fronterizos. Todos los técnicos, las instituciones, las entidades que yo llamo técnicos de Estados Unidos que tienen que ver con cooperación judicial, medio ambiente, corrientes marítimas, están desesperados, deseosos y de buena fe en tener relaciones con Cuba. Y este ambiente político, esta decisión presidencial, facilita esos intercambios. Y Estados Unidos se nos ha aparecido con un papel aquí para negociar la relación diplomática y con otro aquí, con un calendario de cómo avanzar en esos temas. A lo cual nosotros respondemos con decisiones soberanas, no es que vengan a desembarcarnos. Y yo creo que ahí es donde puede verse, y tal vez los medios de comunicación le han dado poco seguimiento a eso, muchas de estas cosas de luego son discretas, reuniones privadas, prudentes, pero es donde yo creo que está el fortalecimiento de relaciones institucionales que darían el contenido, digamos, a la relación diplomática que se establezca. Hay temas, nosotros no sancionamos a Estados Unidos, o sea, nosotros no tenemos ninguna política discriminatoria hacia Estados Unidos. No hay una prohibición real o ni de hecho ni de derecho en la relación con Estados Unidos. Pero hay estos temas de interés común que los voy a listar para agruparlos, para que vean en áreas donde nosotros tenemos pertinencia para avanzar y en las que se está avanzando. Cooperación contra el cambio climático, temas de medio ambiente. Imagínense, ahí está aves migratorias, corrientes marítimas. Hay una conferencia hace 2 días en Washington, tuvo poca divulgación entre expertos cubanos y expertos norteamericanos. El hombre que está estudiando la corriente marítima cuando llega a la frontera con Cuba dice para... Eso no se puede parar, eso es, el mundo es como es, no como
No le podemos poner trabas artificiales, no existe un muro en el mar, no puede ponerse. Por cierto, el acuerdo de limitación de la zona de exclusión marítima entre Cuba y Estados Unidos es una sencilla nota diplomática. Y es muy importante, es lo que nos ha permitido a nosotros hacer la exploración en aguas profundas en la zona que nos toca de ese reparto entre México, Estados Unidos, Cuba y Bahamas. Cooperación en correo postal, en ciberseguridad, en lucha contra pandemias, donde ya se han dado pasos. Porque imagínense ustedes, los viajeros entre Cuba y Estados Unidos, la cooperación en África, ¿cómo vamos a estar nosotros en el mismo salón y esa puerta nos divide y el enfermo en el medio? Eso solo es cuando hay mala voluntad por día, que Cuba no la tiene y aparentemente Estados Unidos la está modificando. Tema cultural entre organizaciones de ambos países, lucha contra el terrorismo, rescate y búsqueda y salvamento de naves y aeronaves. Imagínense un barco de la Florida, que hay mucho, menos que de Cuba por ahí, que hay mucho, que se vaya a la deriva. Y si no tuvieran comunicación con Cuba, ¿cómo se establece un mecanismo de rescate entre Cuba y Estados Unidos? Ya de eso hay un acuerdo y hay conversaciones. Lucha contra el narcotráfico. ¿Ustedes se imaginan que en Cuba hubiera un gobierno corrupto, inestable? El Caribe sería una zona de guerra. Que en Cuba hubiera un gobierno que apoyara el narcotráfico. La Florida estaría desbaratada, no sé si está desbaratada a lo mejor, pero estaría peor. Estaría peor. Por cierto, en la Florida se concentran los índices de criminalidad más altos de Estados Unidos en temas de narcotráfico, lavado de dinero, robo al gobierno. No quiero culpar a nadie, pero bueno, lo tenemos cerquita. Pero fíjense, nosotros tenemos esas posibilidades y la voluntad de Cuba de un gobierno serio, estable, profesional, para lidiar con estos temas en los que nosotros no transigimos, que somos muy serios en luchar contra flagelos y crímenes. Cooperación entre derrame de hidrocarburos. Antes y paralelamente a que se iniciaran las conversaciones secretas para la liberación de los cinco y este proceso, Estados Unidos se dio cuenta de la necesidad de lidiar con Cuba para reaccionar ante un derrame de hidrocarburos en la zona que antes les dije está afortunadamente limitada por un intercambio de notas diplomáticas en la época de Carter. Pero no tenían la voluntad de enfrentar eso directamente con nosotros. Y se creó un mecanismo regional de negociación que tardó un año para establecer cómo reaccionar ante un derrame de hidrocarburos. Nosotros no tenemos ni un pozo de petróleo en la zona. O sea, recuerden que es una planta acuática que cada rato viene, que es muy costosa y que desafortunadamente no hemos encontrado petróleo comercial, aunque seguramente habría en los bloques que nosotros tenemos para exploración. Bueno, Estados Unidos, que tiene millones, y ustedes saben que se han producido derrames costosos y que pudimos ser afectados nosotros, afortunadamente nos llevó a Cuba cuando el British Petroleum tuvo aquel terrible accidente, le preocupaba que nosotros estuviéramos explorando el petróleo. Y nosotros, de buena voluntad, negociamos un mecanismo regional en que participaron los países del Caribe, Trinidad y Tobago, Bahamas, México, Cuba y Estados Unidos. ¿Cómo reaccionar ante una situación como esa? ¿Qué es el modelo de negociación que Cuba establece? A la hora de firmar ese documento, y eso lo digo como algo particular, pero que sirve para el modelo de negociación de Cuba, Cuba dijo, pongan en el papel lo que Estados Unidos firmaría si tuvieran un derrame de petróleo. Pongan ahí cómo entra un barco cubano a aliviar un derrame de petróleo en las costas de la Florida. Si ustedes aceptan eso, nosotros lo aceptamos. No es que va a venir un barco con una bandera americana y llegue aquí y empiece a recoger petróleo. No, no, no. Mecanismo de aprobación nacional. ¿Qué institución dice que puedo entrar? No es que usted y ellos, lo que pongan ahí, que ustedes estén dispuestos a que un barco cubano entre para allá, nosotros lo aceptamos en la hoja. Y así se negoció un acuerdo que respeta nuestra soberanía del pequeño país de Cuba, pero ustedes saben con la dignidad que tenemos. Eso es un tema de absoluta competencia de gobierno y de países vecinos, que supera las enormes diferencias que tenemos entre Cuba y Estados Unidos. Estoy terminando porque ustedes quieren hablar de más cosas que esto. Yo creo que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, tomó tiempo en llegar aquí, que es un reconocimiento a la legitimidad del proceso revolucionario cubano, que logró vencer el aislamiento que Estados Unidos le impuso y que, aunque nosotros no hablamos de humillación para nadie ahora, pero que logró aislar a Estados Unidos en América Latina, como públicamente reconoció el presidente Obama.
que logró que el presidente de Estados Unidos dijera tres cosas sobre el bloqueo. Uno, no ha funcionado de acuerdo a su política. Dos, le ha hecho daño al pueblo cubano, como hemos dicho nosotros. Y tres, voy a trabajar con el Congreso para cambiarlo. Esas son las palabras del presidente de Estados Unidos. Por cierto, mucho más que a veces las palabras de algunos dirigentes europeos. Pero eso lo ha dicho el presidente de Estados Unidos. Eso solo ya es un éxito del pueblo cubano y de ustedes que siempre nos han apoyado. Y es lo que hemos dicho nosotros durante muchos años. Ahora, en Estados Unidos, las decisiones políticas, ustedes también lo conocen, y como dije, los cubanos lo conocemos muy bien, se basan mucho en la variable costo-beneficio, la variable típica de la escuela de realismo político. Y la variable costo-beneficio, que muchas veces no es lo más atinado, no es la mejor decisión, puede variar por las circunstancias políticas. Es un proceso reversible, la pregunta que todos tenemos. Bueno, yo diría, sin responder directamente a la pregunta, pero pensando, dice, siempre me gusta esta frase de Churchill que decía que los diplomáticos son personas que piensan dos veces las cosas antes de decirlas y después no dicen nada. Es una buena trampa, pero bueno, voy a decir algo. Las excepciones de intereses que se abrieron en el año 77, en una época de distensión, distensión relativa, pero distensión, no se han podido cerrar. Y ustedes saben que después de eso hubo una época con el gobierno de George Walker Bush que fue terrible. Fue una época en que nosotros suspendimos prácticamente la comunicación con el gobierno de Estados Unidos. Yo recuerdo que yo iba al Departamento de Estado por lo menos toda la semana, y en la época del secuestro de Lian, tres veces al día. En la época de Bush, nosotros no veíamos a los funcionarios norteamericanos, ni ellos entraban a la Cancillería en Cuba. La comunicación era una nota verbal mediante un fax y con mucho esfuerzo una conversación telefónica. Así llegó, pero no se cerraron las sesiones de interés. Y Estados Unidos expulsó por lo menos 17 funcionarios diplomáticos buscando una escalada, pero la genialidad de Fidel, una vez más, dijo, nosotros no nos vamos a provocar por eso, porque esto va hasta el cierre. Y Fidel tenía muy claro lo que pasó cuando se rompieron las relaciones diplomáticas, al expulsar diplomáticos en La Habana, que fue una escalada, una provocación norteamericana. Y nosotros resistimos, cambiamos unos funcionarios por otros, no votamos, no expulsamos a ninguno de ellos, aunque motivo suficiente teníamos, ninguno de los cuales tenían ellos para expulsar a los nuestros, que no hacían nada, y me conta porque eran mis compañeros, y esas sesiones han superado las coyunturas políticas tan serias que hubo. Hoy hay un consenso mayor en Estados Unidos. Yo siempre dije que había un consenso y faltaba la voluntad política que apareció entre los demócratas. Entre el 66 y el 70% de los demócratas en Estados Unidos apoyan el paso que dio Obama. Más del 50% de los cubanos residentes en Estados Unidos, más del 70% de los hispanos, la mayoría de la comunidad de negocios, la mayoría de la comunidad de prensa, casi la mitad de los republicanos. Con ese consenso es muy difícil regresar a una situación anterior que implique rompimiento de relaciones, porque ya estamos hablando de la inminencia del restablecimiento o del cierre de la sesión de interés. Acaba de aprobar el Congreso limitar el presupuesto para el funcionamiento de la sesión de interés. Este país que tiene esta complejidad dramática del artilugio legislativo, que no puede aprobar de frente un pronunciamiento, pero entonces meten en una gran ley de presupuesto unas perchas que a nosotros nos han hecho mucho daño, por cierto, recuerdo la sesión 211, que evita que el gobierno de Estados Unidos, fíjense qué barbaridad, que el gobierno de Estados Unidos gaste dinero en propiedades que fueron nacionalizadas, como dicen, confiscadas por Cuba, lo que quiere decir que no pueden registrar marcas cubanas que deben costar 20 centavos registrarlas, porque esa fue una propiedad confiscada. Eso nos lo metieron a nosotros en una ley grandísima de presupuesto que nadie se puede leer casi de este tamaño. Bueno, están intentando lo mismo por medio de la asignación de presupuesto. De hecho, fue un mecanismo que usaron los amigos de Cuba en el pasado también, cuando quisieron limitarle al presidente el dinero que podía usar para aplicar el bloqueo. Y estuvimos muy cerquita a lograrlo, muy cerquita a lograrlo. Aunque eso dura por un año. Ya, estoy terminando mis 40 minutos. Entonces, yo lo que quiero decir es que hay condiciones para que este proceso avance. Hay un inminente cambio de gobierno.
La campaña política en Estados Unidos recorta cada vez más el tiempo que un presidente efectivamente puede gobernar, porque estas campañas se aceleran, las primarias se adelantan, los estados se disputan quiénes son sus primeras primarias para ganar prominencia en el ámbito político norteamericano, y a Obama en realidad no le queda hasta el 2016, a Obama en realidad le queda hasta noviembre prácticamente, porque después es rehén del partido, o sea que es un tiempo que se acaba, y en ese sentido me preocupa que estas 17 cosas que pueda hacer se le queden enterradas ahí en una gaveta, porque puede venir un cambio político, pero yo sí confío y tengo optimismo por ese consenso, por este paso tan grande, por el apoyo que ha tenido, que hay partes del proceso que van a ser irreversibles. ¿Cómo se avanza más y una de estas 17 cosas o todas las hace el presidente u otras que creativamente a mí no se me ha imaginado y se pueden hacer? Ya lo dará la coyuntura política. Este es un país que tiene una ley tan vigente, pero tan terrible como la ley Gembolto, que dice cosas muy, muy curiosas. Yo me estoy terminando, no te asustes. Está largo el papel este, pero lo vale entero. Dice una cosa tan fantástica, que me gusta repetirlo siempre. La sección 205 de esa ley dice que los requisitos y factores para determinar la existencia de un gobierno de transición, en Cuba, claro, son muchos. Pero hay algunos que son muy curiosos. Hay uno que dice, no incluya a Fidel Castro ni a Raúl Castro. ¿Esto es una ley de Estados Unidos? O sea, hay una ley que dice, en Cuba tiene que haber unas elecciones, que haya legalizado todas las actividades políticas, haya puesto en libertad a todos los presos, haya disuelto el actual Departamento de Seguridad del Estado. O sea, incluso hay que disolver un departamento, fíjense esto, hay que disolver un departamento, incluidos los comités de defensa, fíjense lo que está la ley de Estados Unidos, y las brigadas de respuesta rápida, pero además, supongamos que nosotros cumplamos todos esos requisitos. Millones de partidos políticos, el país atomizado, los comités de defensa los metimos en la basura. Y si después nosotros queremos que Raúl sea el presidente, no podemos. No, es una cosa, oye. Vaya, que vengan ellos y hagan las elecciones. Que ellos cojan todos los colegios electorales, que traigan todos los papeles, y nosotros vamos como corderos ahí. Y de pronto la gente dice, Raúl, y dice, no puede ser. La democracia está limitada. Eso es lo que dice la ley de Estados Unidos. Son unos leones. Pero además, vean esto, que ustedes lo viven cotidianamente porque tienen elecciones periódicas aquí. Ese gobierno de transición dice que tiene que tener la participación de múltiples partidos políticos independientes que tengan un acceso pleno y equitativo a los medios de difusión. Incluso, bueno, pero esto sigue, en el caso de la radio, la televisión u otros medios de telecomunicaciones, respecto de las cuotas de tiempo de transmisión para ese acceso y los horarios que se asignen a dichas cuotas. Pero, oye, ¿cuánto le costó a Obama ser presidente? Entre los 2.000 millones de dólares. Díganme si Obama tuvo el mismo acceso que, bueno, no me acuerdo ni los nombres de los otros candidatos. Me acuerdo de cuando perdió Al Gore. Me acuerdo cuando Albert Gore Jr. perdió las elecciones en el año 2000. A ver si se acuerdan ustedes. ¿Ustedes saben cuántos votos ganó Al Gore más que George W. Bush? 543,000 votos. 543, legalmente, no los que le robaron la Florida. 543,000 votos. Y el presidente fue el otro por el sistema que se inventaron ellos de representación por Estado y colegios electorales. Pero hubo más gente que votó por Al Gore legalmente, y lo dicen todas sus pancartas, que por George Bush, y el presidente es el otro. Ese año, Ralph Nader ganó 97,000 votos en la Florida. Pero Ralph Nader no tenía acceso equitativo a la televisión, otros medios, respecto a las cuotas de tiempo, transmisión para ese acceso y los horarios que se asignan dichas cuotas. No lo tenía. Pero en Cuba hay que hacerlo, porque le dio la gana a 4 nacidos en otro territorio, no el cubano. Me voy a parar aquí y estoy dispuesto a conversar cualquier tema. Y les digo, hermanos y hermanas, amigos, que pase lo que pase, recuperaremos los 117 kilómetros cuadrados que usurpa Estados Unidos en Cuba, y la estrella de esa bandera apropiadamente puesta ahí seguirá ondeando y será de los cubanos. Muchas gracias. Thank you.